La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente emplazó a procedimiento administrativo a 58 de los 95 zoológicos inspeccionados durante el Programa Nacional de Inspección 2016 para la mejora de sus instalaciones y albergues de animales, el trato digno y respetuoso, así como demostrar la legal procedencia de 4.186 ejemplares principalmente. Entre otras irregularidades observadas en los emplazamientos de los zoológicos destaca la carencia de planes de manejo y de registro de especies aprobados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la ausencia de sistemas de marcaje en los ejemplares por no cumplir con lo estipulado en el registro, falta de informes anuales y de contingencias primordialmente. Durante la ejecución del Programa Nacional de Inspecciones Zoológicos 2016, se aseguraron 133 animales por falta de sobretrato digno y respetuoso, de los cuales 7 fueron al Zoológico Centenario Anexo Mulsai y 6 más al Parque Zoológico y Botánico La Reina, ambos ubicados en Yucatán. En tanto, el Parque Zoológico Ostimuri de Sonora, al que se observaron afectaciones por inundación, se le aseguró la totalidad de la colección de 120 ejemplares, condicionando el levantamiento del aseguramiento a cumplir las medidas de urgente aplicación. Cabe destacar que dichas medidas fueron cumplidas, por lo cual está en elaboración el resolutivo sin sanción. Cabe destacar que el Parque Zoológico de Chapultepec, que de los 197 ejemplares asegurados durante su inspección, ha acreditado la fecha de legal procedencia 73, se le instauró procedimiento para que presente la documentación requerida y subsanar dicha irregularidad correspondiente de 124 animales faltantes en los términos de ley. Asimismo, se le ordenó la implantación inmediata de un programa diario de higiene, limpieza y mantenimiento en las áreas de patología, necropsias, hospital, laboratorio, almacén y preparación de alimentos. Además, deberá implementar un control de roedores y fauna nociva en las áreas de almacén y preparación de alimentos y colocar protecciones en las lámparas de las áreas antes referidas, y el cumplimiento de medidas correctivas y de urgente aplicación, como el retiro de medicamentos caducos del área de farmacia del hospital veterinario ahí encontrados. También el disponer de tapetes sanitarios en los accesos a las áreas del hospital, necropsias y preparación de alimentos, e instalar barreras físicas de tipo mosquitero o similar en las ventanas y puertas de acceso en las áreas de patología, sala de necropsia y hospital veterinario.